o sea, sí me bañaba, pero no tan seguido. ¿Cuál es tu pregunta o tu duda sobre la parte? Sí, no sé, no, es que, mira, yo les explico. Cuando uno tiene enamorada, se baña más, ¿sí o no? ¡No! Esta pasa porque tú te estás jugando su mente. ¡Qué rico! No. Yo me vuelvo loca si juego con alguien así, mano. Me pongo a llorar. A ver, vamos a ver acá. ¡Uy, Dios! Hoy yo no me aguantaba la risa ese día, de verdad. Vamos a ver acá. Pobre Daniela. Tu risa de bruja, hijo. A ver, vamos a ver acá. No. Pero mira, Daniela, me hace la empujada esta, ¿no? La que, oye, ya cállate, oye, no te rías, ¿no? A ver, espérame. La pollera sí. Yo, gente, me orinaba de la risa, pero trataba de disimular porque sabía que Daniela estaba un poco fastidiada, pero es que era inevitable no poder reírse, amigos. Daniela me empuja. Yo no le he visto, Acá. Oye, mi cabello estaba muy largo. Puta, qué incómodo. A ver. Y ahí viene el momento incómodo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que, pero no hay razón para irse, vamos, si no es tu año. Buenas noches, te saludo desde el baño en modo Hokage. ¡Modo Hokage! Me das cuenta que no tengo papel higiénico. ¿Alguna ayuda que me puedas sugerir? Puta, papi, depende, pues. El dedito. Si no tienes papel higiénico y tu baño tiene ducha, te vas al baño y te lavas el culo ahí, pues. Ay, no suena tan mal la idea, weón. Han hecho esta mierda. Pero no suena tan mal la idea. Dígame que no han hecho la de la ducha. Quiero... Pero, ¿qué haces, mano? Si no tienes papel, escucharlo, pues, ¿no? No me digan que tu mierda cae por todo, tus piernas y tus pies. ¡Ah, weón! ¡Qué dicho! No era necesario. Ay, pero todo, ¿cómo vas a hacer, weón? Si es que. Es que todo tu huevada cae por todo tu. No era necesario, weón. Conmigo. Un día casi, o sea, cuando nos íbamos a ver la primera vez, tú me dijiste, no tengo ropa limpia. Porque no tengo ropa limpia. No. Oye, ¿cómo va a decir? Oye, ¿qué fue con Stock? ¿Por qué se ha puesto ese look? De verdad, o sea, no es que yo vea Stock o cosas así, pero la última vez que él me hosteó, quería saber quién era Stock, entonces fui a su página y vi. Y él estaba con su cabello rizado, bastante larguito, que le queda súper bien. Creo que este look no le favorece mucho. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Obviamente a él no le importa, a nadie le importa, pero bueno, es lo que yo pienso. O sea, diría que, no sé, su otro cabello estaba mucho mejor. Oliendo a pezuña. Tú me dijiste que tenías un polo limpio, ¿no? Yo te dije, no tengo ropa para salir. No te dije. Y ahí estabas, ¿en dónde estabas? Oye, ¿cómo le va a decir eso a su flaquita? ¿En qué team estabas? En Thunder, creo. En Thunder. Y me acuerdo que un día vi su stream y todo su pelo así cochino. Así ¡no! No creo. Lo hundió, bro. Te lo juro. ¿Su flaca o es su enemiga, bro? No comprendo. No te bañabas. Sí, me bañaba. Pero no te bañabas como ahora, pues. Ahora sí te bañas porque estás conmigo. Mi cara que parece. Cara de entrenado me bañaba diario. Picante de mi perro, ¿ah? Picante de no mi perro. Creo. ¿Es de flaco, por ejemplo? No. Me acaban de reemplazar en vivo, gente. ¿O no? Sí. Si voy, tengo que ir con la Yane. Porque si voy solo en mi casa. También se parece flaca con esa bicha, ¿no? Te digo algo, te propongo una apuesta. Te ofrezco un trato. Yo traigo, mira, a los hermanos JP y de telonera la traigo a Yajaira, ¿ya? A Yajaira, ¿ya? Y que se esconde en el maletín de un carro, así para que tomes una foto con él en el maletín y la subas a Instagram. Si ahorita apagas todas las luces y te paras al medio del jardín, no. Te quedas ahí 10 minutos.
No, y la pollera sí da miedo, ¿saben? Porque su cabello, como es al medio, bueno, su rayita es al medio, se lo parece esto. Y como la Danielita tiene mirada de loquita, por así decirlo, o sea, sí da miedo, güey. Y yo me imagino que parar en la oscuridad con una bata blanca y así, puta. No sé si te quedas al medio jardín. ¡Ah! Me orino. 10 minutos. Es la reacción de la reacción, qué oso. Es la reacción de la reacción. El mismo Jericho se está viendo. Me ponía la peor foto. La bomba. Oye, sacaron. Ese es fuerte, qué lindo, bonito. Ay, de mi no puede ser. El seco de cuando está. Ay, qué gozo ese editor. Mónica Vara, send. Por favor, qué envidiosa. Échale. ¿A mí? Este, de todos los heteros. Pero Olen, Olen, te das cuenta que en su polo de ella no tiene algo blanco. Espera, espera, lo voy a retroceder. Espérame, espérame un rato, espérame un rato. ¿Hasta qué segundo? ¿Hasta dónde se le afirma? 1, 1, 0, 6. 1, 2, 3. Me gusta Ivo. No me gusta para tirar, o sea, me gusta como que no me gusta para tirar, o sea, tuve la oportunidad una vez de conocerlo en persona con un grupito de gente y me pareció súper, es que a mí me gustan los chicos cuando son atentos, te lo juro, me gustan los chicos cuando son súper atentos, de verdad, huevona, te lo juro, me gustan mucho, loco. Ay, la mierda. Me robó el corazón de todas las formas posibles. Pero, o sea, no es que me meta con chicos casados, ya, pero, o sea, sí me llama la atención. O sea, no es que diga, ay, no me he casado, no me gusta, pero, o sea, sí me llama la atención. Ah, la mierda. Y los comentarios, si era el cachorro. Ah, ¿te pasa que me parece lindo? ¿Quién? Neymar. ¡Ni fregando! Se ve real. Se le ve real. O sea, se le ve real. Te cruzas en la calle y es la misma persona que hay en stream como que en persona. A mí me encontró otras cositas. Oye, tienes que pedir la opinión de Ivo. Siempre vamos a ver. Es que Ivo no está escuchando. Wargi está ahorita viendo otro temita. Pero ya me imagino que luego lo voy a mostrar. Siempre si la gente me pregunta. Es que ya, así es jugando, o sea, así es un trato de juego, la verdad es que no sé porque no veo cómo juego. Blanca te va a sacar tu mierda, dice. Normal, porque, o sea, no es que le quiera entrar, no, es su flaca de Ivo. Uy, vamos a sacar la mierda. A ver, dice, Piku, pronto. Puta, yo con la Piku pierdo, ¿ah? La Piku, se ve que es fuertota. Que ella va con las uñas, yo creo que la Piku va de frente a la cara. Dame screenshot. De verdad, yo creo que... Pero agarra, muéstrale que escuche Ivo. Que Ivo, el minuto uno con seis. Al que quede su opinión. ¿Ya hace cuánto es este stream, ah? No, a ver si vamos a hacer la fecha. Ah, es de... No es hace mucho, es de septiembre del año pasado. Otra vez.
voy a decir algo. A mí me gusta mucho la actitud de la Piku, ¿sabes? Porque la Piku podrá hacer lo que tú quieras, podrá haber hecho las cosas más rochosas que quieras, pero esa buena te dice las cosas en la cara, maños. O sea, es una buena que te cuenta todo sin fingir. O sea, se le ve que es una flaca que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y eso es paja de ver una persona que no es fingida, ¿no? Y, no, cuando eres directo, eres claro, sincero, porque o sea, no estás ocultando nada. Obvio, y la buena, o sea, hasta que dice, puta, sí, a mí me parece simpático, y lo dice, y eso se ve bacán, o sea, no tiene, no está de que, ay, no, que, o sea, no es fingida, la buena es directa, y eso es chévere de una flaca, es muy bacán. Me parece que ella podrá hacer lo que tú quieras, pero de sincera nadie se lo quita, de verdad. Bello. No, ni siquiera, o sea, yo sé que tiene miles de cosas, sí, pero no, o sea, nunca lo he visto, pero ya. Sí, y a veces cuando tú notas así, las flacas a veces que se mantienen, bueno, ya que son tranquilas o disque tranquilas, son muy fingidas, eso cae espeso y uno se da cuenta, pues, ¿no? Y cae espeso a veces eso. En cambio, esta buena podrá hacer lo que tú quieras, pero es muy chévere, se ve bacán. Claro.